Necesito volver a nacer. Sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Les saludo con el precioso nombre del Señor Jesucristo. Necesito volver a nacer. Necesito un cambio en mi ser. Te necesito a ti, Jesús, solo no lo puedo hacer. Defiende mí y hazme renacer con tu grande poder. Yo lo más necesito, necesito volver a nacer. Señor Padre Celestial, que en esta tarde, Señor Padre Celestial, que sea Padre, que seamos Padre en ti, Padre, que nos glorifiquemos, Señor Jesucristo, y que seas tú, Padre, dirigiendo, Padre Celestial, este servicio, Señor Padre Celestial, que hemos venido, Señor, para adorar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Queremos venir, Padre, orarte, cantarte cánticos, Señor Padre Celestial, y adorarte, Señor Padre Celestial. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo al hermano que traerá la palabra, Señor Jesucristo, Padre Celestial, que bendigas cada corazón que ha venido en esta tarde, Señor Padre Celestial, que hayamos venido con un solo propósito, Señor, que es de adorarte a ti, Señor Jesucristo, y salir distintos de este lugar, Señor Padre Celestial. Te entrego el servicio, Padre, te entrego, Padre, cada cántico, Señor Padre Celestial, entrego el servicio, Padre, en completo, Señor Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar asiento en esta tarde. Creo que estamos alegres una vez más de estar en la casa de Dios, hermano. Vamos a saltar con gozo en esta tarde.
Vamos a cantarle ese cantito que está en la página número 105. O si quiero verle. Rompe.
vamos a cantar ese precioso cantito. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pedir a nuestro precioso hermano que pase ahora por la ofrenda. Vamos a orar. Padre celestial, amado y bendito Señor Jesucristo, agradecimos, estamos contigo, Padre Santo, por este precioso día, Señor, por el servicio, Padre celestial, al cual nos permites asistir, Señor, con el deseo en nuestro corazón de alimentar nuestras almas, Señor. Ahora, Señor, queremos pagar cumpliendo, Señor, con tu mandamiento, Señor, recogiendo las ofrendas y los diezmos. Rogamos seas tú bendiciendo este servicio, Señor, bendiciendo, Padre celestial, la economía de nuestro hogar. Bendito Dios, y que seas tú bendiciendo, Señor, la economía de nuestra alma, Padre amado. Ponemos todo en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a cantar ese cantito mientras nuestro hermano recoge la ofrenda. Bendita sea la gracia. Peticiones. Vamos a orar en esta tarde. Amado precioso Señor Jesucristo, Padre celestial, venimos delante de ti, Señor Jesucristo, porque tú eres el Redentor de nuestra vida, Señor Padre. Tú eres el que todo lo puede, Señor Jesucristo, y en ti queremos dejar nuestras necesidades, Padre, nuestras cargas, Señor Padre celestial, porque tú eres el único, Padre, que nos las puede quitar, Señor celestial. Quiero entregarte, Padre, mi vida, Señor, en esta tarde, y a cada una de la vida de nuestros hermanos, Señor Jesucristo. Que cada petición que esté en su corazón, Señor, que seas tú, Padre, saciándola, Señor, Padre celestial, cumpliendo cada necesidad que hay en su corazón, Señor Padre celestial. Bendice, Señor Padre celestial, aquel Padre celestial por el que ruega por un trabajo, Señor, que seas tú, Padre, proveyéndolo, Señor Padre celestial. También, Padre, por aquel, Padre, una necesidad física, Señor Jesucristo, de alguna enfermedad, Señor, que seas tú sanándolo, Señor Padre celestial. Y también, Padre, por aquellos, Padre celestial, Padre, que necesitamos, Padre, un cambio en nuestro espíritu, Padre, que seas tú cambiando, Señor Jesucristo, que seas tú, Padre, dándonos en cada paso, Padre, en cada día que demos, Señor Padre, que seas tú nuestro guía, Señor Jesucristo. Nos queremos entregar a ti en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermano?
contentos, hermanos, de estar aquí una vez más. Vamos a cantar ese cantito. ¿Cuántos creen en un incambiable Dios? Página 57, en el incambiable Dios. Thank you.
soy de él. Soy de él, aleluya. Se puede cantar, si es de él, hermano. Aleluya, soy de él, aleluya, soy de él. Pues yo soy bendito. Claro, nada más, soy de él. Ese cantito que está en la página número 102.
de pie. Esperamos que todo haya sido, hermanos, para gloria y honra de Dios. Vamos a recibir lo más importante, que es la palabra de Dios. Hemos venido para adorar su santo y bendito nombre. Vamos a escuchar su palabra. Vamos a pasar a nuestro hermano aquí cantando ese cantito. Vine a adorar a Dios. Gozan cantándole al Señor. Qué bueno es venir a la casa del Señor a cantarle con amor, con fe, con agrado, porque somos su novia. ¿Cuántos son la novia de Cristo, hermanos? ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí esta noche, hermanos? Él ha venido a nuestro encuentro. Yo quiero cantar un himno para el Señor y quiero que ustedes me acompañen. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a cantar al Señor un himno que se llama Apartado. Vamos a cantar al Señor esta noche. Somos la novia de Cristo y cantamos las promesas que tenemos en Cristo. Aleluya. A ver, la novia de Cristo. Novia de Cristo que conoces la palabra. En William Branham vino hoy la voz de Dios. La voz de Dios, atalayas, centinelas de este pie. Escucha atento lo que dice el Salvador. ¿Y qué es lo que dice? Apartaos, apartaos, y en obediencia escuchar la voz de... La novia tiene que dejarlo todo por él. Será Jesucristo en su palabra y el mensaje para hoy.
regocíjate y canta en el Espíritu. A Jesucristo nuestro Padre y Redentor, cantemos todos a Dios con voz de júbilo, voz de júbilo. Démosle gloria por nuestra redención, pero apartaos, apartaos, y en obediencia escuchad la voz de Dios. Dejadlo todo y venid a Él. Ved a Jesucristo en su palabra y el mensaje para hoy. Aleluya, la novia de Cristo tiene que separarse del mundo y de todas sus cosas, porque Él quiere una novia pura, sin mancha y sin arruga. Hoy tú conoces que se está acabando el tiempo, temblará el mundo y vendrá resurrección. Veré los profetas y la novia del pasado, alabanza y gloria haremos a una voz. Aleluya, ¿pero qué? Pero apartaos, sí, aleluya, apartaos, y en obediencia escuchar la voz. Escucha, mi hermano, déjalo todo, ven y ved a Jesucristo en su palabra y el mensaje para hoy. Todos vestidos de blanco y lino fino, blanco y lino fino. A una gran fiesta con Cristo yo me voy, me voy. Aleluya, gloria sea, aleluya. El día del rapto a las bodas yo me voy. ¿Pero qué? Pero apartaos, apartaos, y en obediencia escuchad la voz de Dios. Dejadlo todo, todo, ven y ved a Jesucristo en su palabra y el mensaje para hoy. Aleluya. ¿Cuánto le quieres dar un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos? Él está aquí esta noche porque Él ha venido a encontrarse con su novia. Aleluya. Qué gracia, qué amor el de Dios venirse desde los cielos para levantarnos a nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados, y traernos y ser parte de la novia en este tiempo, hermanos. Vamos a poner de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a leer el libro Apocalipsis 19, 1 al 7. Apocalipsis 19, 1 al 7. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor de la gloria, estamos agradecidos contigo, Señor Jesucristo, porque nosotros creemos que tú eres nuestro Dios grande, Salvador, que eres el poderoso Señor Jesucristo que se ha levantado de la tumba,
y que esta tarde está aquí en medio nuestro, Señor, porque tú eres el mismo ayer y por los siglos. Tú dijiste que donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré. Y sabemos que tú estás aquí, Señor, porque podemos sentir tu presencia, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Nosotros esta tarde pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones cada culpa, cada error cometido, Señor. Perdona nuestras iniquidades y ayúdanos, Padre, para seguir adelante en pos de la gran victoria, Señor. Porque estamos librando una batalla, es fuerte, es dura la batalla, pero somos seguros vencedores porque somos la simiente de Abraham. Y sabemos que no estamos solos, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, porque es tu promesa, Padre amado. Te damos gracias, Señor, toma control, Señor Jesucristo, de cada uno, de cada corazón, de cada persona que se cita en este lugar, de cada persona que nos vea, Señor, en este día y en el transcurso de la semana, que tú puedas bendecirle y que tú puedas, Señor Cristo, mostrarte a él, para que podamos verte con más claridad, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a ceñirnos a tu palabra, al mensaje de la hora, Padre amado. Te damos gracias en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Se acaba usted bienvenido esta tarde. Saludamos a nuestra... Pueden sentarse, hermanos. Saludamos a nuestra hermana Xiomara. Sea bienvenida, hermana Xiomara. Nos agrada tenerla aquí, en este lugar. Nos agrada conocerla. Teníamos mucho deseo de conocer a la madre de nuestro hermano Lucas, nuestra hermana Victoria, nuestra hermana Karen. Ya han sido de bendición para nosotros aquí en este lugar. Y la felicitamos por tener unos hijos tan buenos con el Señor, buenos hermanos, buenos amigos. Son un ejemplo para una familia cristiana. Entonces vamos a escuchar la palabra del Señor. Somos la novia de Cristo, hermanos. Esperamos que la estadía suya aquí sea de agrado, hermana, que Dios pueda bendecirla y que usted sea bendición para nosotros, que lo creemos con toda seguridad. Entonces la novia de Cristo se ama, nos amamos los unos a los otros. Qué bueno está sonando este micrófono hoy, gloria a Dios. Oiga, Él mismo nos escogió en Él. La novia de Cristo, Él mismo la escogió. Nosotros fuimos escogidos en Él. No pude uno decir nada, ¿sí ve? Fuimos escogidos en Él, en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto lo creen? Por eso nosotros tenemos la seguridad, la certeza que vamos por el buen camino, porque Jesucristo es la palabra y Él nos escogió allá antes de la fundación del mundo para que viniéramos a este tiempo, para vivir para Cristo, para enseñarnos a morir al mundo, a las cosas del mundo, y que Él pueda vivir en nosotros, que pueda morar en nosotros y que pueda la novia pueda tener esa certeza de que Él vendrá a levantarnos una mañana de resurrección, una mañana de primavera. ¿Cuánto lo creen? Él levantará la novia, Él no nos dejará aquí en esta tierra. Él mismo nos está preparando. A la novia de Cristo no la prepara nadie, solamente Él la prepara con su palabra y con un mensaje que envió a través de nuestro profeta. Él no confía que la novia la prepare la iglesia católica, ni la denominación, ni que la prepare el teólogo, ni el psicólogo, ni el filósofo. Él solo confía en los profetas y Él viene hablando a través de los labios de los profetas para preparar a su novia, la novia que Él quiere llevarse para los cielos, hermano. ¿Cuántos quieren ir? Él quiere una novia humilde, una novia mansa, una novia pura, sin mancha, sin arruga. Una novia que sea fiel, hermano, que se comprometa con Él. ¿Cuántos están comprometidos con Él? Habrá una boda. Cuando hay una boda, cuando un hermano y una hermana se enamoran, dice el profeta, ellos se enamoran y ellos se dan unos votos de compromiso, dan un voto matrimonial y ellos tienen que seguir ciertas pautas, ciertos pasos, y nosotros, hasta que se celebre la ceremonia ante el altar, y nosotros hemos aceptado a Jesucristo, le hemos jurado fidelidad a Él. ¿Cuánto lo han hecho, hermanos? Le hemos prometido a Él fidelidad, le hemos prometido que queremos ser su novia, que queremos ser su esposa, y muy pronto se celebrará esa gran fiesta. Será una fiesta a la cual nosotros tenemos la plena seguridad que estaremos allí. ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios nos vigila a nosotros, es decir, lo que nosotros tanto bla 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 que sale de nuestros labios es verdad, a ver si a nosotros no nos sucede lo que Él le decía a aquellos fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pero Él tiene aquí puesto sobre la iglesia, no solamente aquí donde se predique la palabra, el mensaje de la hora. Él tiene un gran agente secreto para que vigile a cada uno de nosotros. Él está vigilando a su novia, a ver si lo que hablamos realmente es la verdad, si lo cumplimos, si lo estamos cumpliendo a cabalidad, o si es solamente ahí de apariencia, hipocresía. Entonces Dios quiere una novia, a ver si nosotros realmente estamos creyendo a la palabra. Si nosotros creemos a la palabra, vamos tomando la forma de esa novia que Él quiere que seamos nosotros. Quiere una novia hecha de la palabra, cortada con el evangelio antiguo de la palabra, con el evangelio, el mensaje de restauración que nos envió a través de nuestro profeta William Marion Branham. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Entonces, ¿cuántos están comprometidos con Él? A ver, yo quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos están comprometidos con Jesucristo, hermano? Tenemos que cumplirle a Él. Oiga, que ese compromiso sea de corazón, no un compromiso solamente de mente, mental. Que ese compromiso que nosotros hagamos esté en nuestro corazón, porque lo contrario, si eso está en nuestro corazón, nosotros tenemos que dar frutos de verdadera novia. De lo contrario, vamos a producir algo totalmente diferente a la palabra del Señor. Yo no sé cómo la gente puede decir que es cristiana y estar ahí con los deleites del mundo, todavía participando en las cosas del mundo, diciendo yo soy cristiano, yo soy cristiana. Entonces nosotros debemos comprometernos con Dios de todo corazón. ¿Cuánto lo quieren hacer? ¿Cuánto lo han hecho, hermano? Oiga, tenemos que estar comprometidos con Él totalmente, y Él tiene el gran agente secreto en nuestro medio vigilándonos, así lo que nosotros hemos prometido de Él lo estamos cumpliendo. Y ese gran agente secreto la novia lo conoce, porque para la novia no hay secreto. ¿Cuántos lo creen? Dios confía toda su palabra en la novia, y ese gran agente secreto es el Espíritu Santo, hermano. Ese Espíritu Santo le dio derecho al pueblo de Israel a entrar a Canaán. Y ese mismo Espíritu Santo nos dará derecho a nosotros a irnos de esta tierra, entrar a las bodas del Cordero, hermanos. Esta es la cuarta parte del mensaje de las bodas del Cordero. ¿Cuántos están entendiendo? ¿A cuántos les gustan las bodas del Cordero? De pronto alguno dirá, otra vez las bodas del Cordero, cuatro veces escuchando eso. No, yo me quiero ir de aquí ya, pero ya está preparado para irse de aquí. Las bodas del Cordero es para prepararnos, hermano, para poder ir. Es para que el Espíritu Santo pueda llenarnos a nosotros, para que nosotros sintamos esa libertad, que nos metamos dentro de la palabra, que estemos, la novia tiene que estar sepultada dentro de la palabra. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Oiga, bien sepultada ahí, tapada, ahí metida bien adentro en el corazón de Cristo, hermano. Así como Él está en nuestro corazón, nosotros tenemos que estar ocupando el corazón de Jesucristo, hermano, por medio del Espíritu Santo. Tapaditos dentro de la palabra con las promesas, creyendo que esas promesas son de la novia, y que si nosotros estamos dentro de la palabra, bien muertos ahí en la palabra del Señor, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer daño, no hay nadie ni nada que nos pueda arrepentir, que nos pueda hacer arrepentir de este camino el cual hemos tomado. Nosotros tenemos que estar bien metidos con Jesucristo, con la palabra, para que podamos llegar hasta el final. Hasta el final de la meta, hermano, porque estamos corriendo, estamos avanzando a través de una carrera, y lo estamos haciendo con mucho sigilo, porque el tiempo ya se ha terminado. ¿Cuántos lo creen? Dios nos envió profeta hace ya mucho tiempo, y dice profeta, cuando Dios envía un profeta, Él envía la señal y el profeta se va, y después ya viene el juicio. ¿Cuántas que se fue el profeta, hermanos? Cuando nosotros menos pensemos, vendrá el juicio sobre la tierra, y la novia tiene que estar bien preparada, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Dice aquí las bodas del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 3, 20 al 22. Vamos a mirar dónde quedamos el culto pasado. Apocalipsis 3, 20 al 22. ¿Cuánto creen que Cristo nos ama? Él ama a la novia, pero es que nos soporta tanto, hermanos. Lleva tantos años, 2000 años, Dios preparando a su novia. ¿Cuánto lo creen? 2000 años hace que Dios está preparando a la novia, hermanos. Y aquí estamos luchando, combatiendo, nos toca a nosotros. Este es el tiempo de Malaquías 4:5, es el tiempo del mensaje de restauración.
Es la séptima edad y es el tiempo que nosotros tenemos que aparecer. Nosotros estamos en esta Biblia desde el principio, pero solo en este tiempo nos toca a nosotros aparecer. Es el momento de nosotros actuar, la novia de la séptima edad. Ya hubo seis novias atrás, seis mensajeros, seis profetas, y ellos cada uno levantó su novia, predicó la palabra, y ahora nos toca a nosotros aparecer en la escena con Jesucristo, la palabra y el mensaje de restauración. ¿Cuánto lo creen? Y es para verdaderos vencedores, porque este tiempo es donde están todos los espíritus, está el diablo con todo el pecado afuera, esta es la desembocadura de todo el pecado, de toda la maldad, de la incredulidad, del demonio, está tratando de hacer lo último, y el profeta está pegando los últimos coletazos, porque sabe que el día se llegó. Pero también Jesucristo está santificando más a su novia con la palabra, está haciéndonos cada día más santos, más perfectos con la palabra del Señor. Porque ya no hay otra edad, esta es la última edad, aquí es donde el diablo da todo y donde Dios también le responde con todo. ¿Cuánto lo creen? Y la novia tiene que dar todo, hermano, no podemos guardar nada. No es que estoy cansado, yo voy a descansar primero. No, no es tiempo de descansar. Estamos jugando, oiga, somos la selección de Jesucristo, como dijo nuestro hermano Rodrigo un día. Somos la titular. Dios nos ha elegido para venir a pelear contra el diablo en este tiempo, porque Él sabe que nosotros somos seguros vencedores, hermano. Porque no nos da miedo vencer, porque esto es para los valientes, hermano. El valiente no es el que se va allá a la cantina y se toma un aguardiente, no es el que le monta el brazo a la mujer que no es su esposa, no es la que me está mirando al que no es su esposo. El valiente es el que deja al mundo, las cosas del mundo, y se mete con Jesucristo, la palabra se para por él. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces vamos a leer aquí en Apocalipsis 3:20, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Oiga, sigue Jesucristo llamando. La vez pasada dijimos, Él está tocando la puerta, está llamando. Si Dios está llamando es porque todavía falta alguien para entrar. ¿Cuánto lo creen? Él no se cansará de llamar, llamará hasta el último segundo. Hasta el último segundo que haya gracia, misericordia en esta tierra, Él estará llamando. Él no se cansa porque Él ama demasiado a sus hijos, ama demasiado a su novia. Y esta noche sigue tocando el corazón de cada uno que quiera abrir, que no quiera seguir siendo un creyente formal, un simpatizante. Dios quiere que usted se meta, que usted también se comprometa con Él. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios no quiere que usted esté ahí en la corrida de toros allí. Y olé, cristianos, aleluya, gloria a Dios, olé. No, Él quiere que usted se meta también allá y que toríe el toro, hermano. Él no quiere que seamos simplemente espectadores. ¿Cuánto lo creen, hermano? Porque el valiente es el que se mete allá a pelear con el toro. Y es el que se gana el premio. El premio no se lo gana el que está en la barrera mirando y allá haciéndose el que realmente cree. El valiente, el verdadero creyente, se mete y se unta, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Entonces, esto es para valientes, hermano. Que pueda desprenderse del mundo, que pueda desprenderse de las pinturas, que pueda desprenderse de aquellas cosas que antes teníamos por costumbre hacer. Ese es el valiente, hermano. Y sigue diciendo aquí: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Oiga, si nosotros no hemos abierto la puerta a Jesucristo, si no hemos dado el paso definitivo, porque esto es al que creyere, estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Por qué falta gente para bautizarse? ¿Por qué? Porque no han creído. No quieren ser salvos, hasta ahora no quieren ser salvos. Para yo poder ser salvo, tengo que ser bautizado. ¿Cuánto lo creen? No podemos nosotros entrar a ser salvos sin obedecer a Dios, sin oír. El tocado del Señor está tocando, dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Está diciendo, ¿tú por qué no crees? Si tú crees en mí, si tú quieres la vida eterna y tú quieres salvación, ¿por qué no me abres tu corazón? Yo quiero entrar, yo quiero darte la oportunidad. Esta noche le está extendiendo la oportunidad para ir a las bodas del Cordero y está extendiendo la invitación. ¿Cuántos quieren ir a las bodas del Cordero, hermano? Oiga, y los que tenemos la invitación en nuestro corazón, mantengámonos firmes sin fluctuar, no la dejemos escapar, oiga, no la deje caer de sus manos,
permanezca firme, sin retroceder, sin mirar atrás, porque vos solo es el cangrejo el que mira para atrás. Nosotros los cristianos debemos permanecer siempre en la promesa. Oiga, creyendo, escuchando. No es que yo escuché hace 3 años, 5 años, 10 años y ahora hago lo que me dé la gana. No, hay que permanecer siempre escuchando, porque Él todos los días nos habla, cada segundo nos habla, y necesitamos de Él para poder vencer, porque esto es para vencedores. Yo solo no puedo vencer. Por eso Él esta noche está invitando, para si usted quiere ser un vencedor, ábrale la puerta, que Él quiere hacerle un vencedor, porque Él sabe que así como estamos no podemos vencer. Oiga, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el mensaje que nos gusta a nosotros. Qué bueno el Señor cómo nos habla claro, hermano. ¿Cuántos están entendiendo? Oiga, y dice, si alguno oye mi voz, el 20 ahí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No, es que yo quiero que aparezca el barbado de Galilea y me diga que él es el que me está tocando la puerta. Es que Jesucristo mismo ayer por los siglos de San Juan 1:14, él se hizo carne, oiga, cogió un velo de carne donde uno no cree que está él, ahí es donde él está metido. ¿Qué van a creer? Hay mucha gente que puede decir, ¿qué va a estar Dios en ese viejito allá? Ese hermano de su marino que hasta era es un carpintero, yo lo conozco, como dieron de Jesús. ¿Qué va a estar él ahí en esa persona? Pero Dios se manifiesta en simplicidad, donde otros menos creemos, ahí está Dios. Dios está en cada uno de ustedes, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? Están los niños, los jóvenes, en cualquier persona que se rinda a Dios, que le haya abierto la puerta, está Él, porque es un compromiso. Él lo dijo, ábrame y yo entraré y cenaré contigo, hermano. Entonces nosotros debemos permanecer continuamente cenando con Él, cada vez llenándonos más de su palabra, cada vez llenándonos más de su mensaje, hasta que nuestro corazón esté repleto de la gloria de Dios, hermano. Porque de esa manera es que podemos ir. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos a llenar nuestra lámpara de aceite, hermano, para que no nos falte ese día. A llenarnos de Espíritu Santo, a llenarnos del poder que viene de lo alto, del verdadero maná. A llenarnos de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Y sigue el 21. Al que venciere, oiga, tenemos que vencer. No, pero es que yo pienso que yo no soy simiente de Dios. Es que yo pienso que no es a mí el que me está tocando la puerta. Es que de pronto yo no quiero emocionarme. Es que de pronto yo estoy escuchando otra voz. Claro, si no lo hace, está escuchando otra voz. Pero créame que cuando usted se bautice en el nombre del Señor Cristo, usted ha escuchado la voz que es, hermano, el sonido cierto. Ese resuena en nuestro corazón, la voz de Dios. Y cuando usted dé ese paso, se va a ir a toda duda, todo temor. Oiga, toda culpa se irá, será borrada, será echada al mar del olvido. Y usted nunca podrá hacerse a lo que Dios ha echado al mar del olvido. Aunque muchos cristianos del mensaje de la hora, del mensaje de restauración, tratamos de meternos al mar del olvido y empezamos a nadar allí, en vez de tirar adelante, estamos retrocediendo y nadando, bregando a alcanzar aquello que tanto nos gustaba. Empezamos a recordar, empezamos a añorar nuestra antigua vida y empiezan a nadar y dele y dele y dele, y nos vamos volviendo unos raquíticos espirituales. No crecemos, no avanzamos, nos quedamos ahí, culto va, culto viene, igual como los patos, y el profeta como el pato que se pone así, le cae agua aquí, eso resbala la gotera por encima. Entonces nosotros sabemos y debemos creer que Jesucristo echó nuestros pecados al mar del olvido y que eso no tiene fondo, jamás los volveremos a encontrar. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces sigue diciendo aquí el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oiga, hermano, Jesucristo, Jesús se vino a la tierra, vino y murió por nuestros pecados. Él padeció lo mismo que nosotros estamos padeciendo. No, es que ese era Dios, pero Dios sufrió más que nosotros, hermano. Jesús se vino de los cielos, dejó su trono de gloria, de misericordia, y se vino y extendió esa misericordia, esa gracia, ese amor para libertarnos a nosotros, y que nosotros no tengamos que decir un día, Señor, es que como tú no viviste lo que yo vivía, por eso yo no pude llegar. No podemos decirles a Dios, porque Dios vino y vivió lo que usted y yo estamos viviendo, hermano.
No tenemos, oiga, no hay reversa, no hay vuelta atrás, hermano. Esto es para el que venciere, así como él venció y se sentó allá en el trono. Nosotros también tenemos que vencer si queremos sentarnos en el trono de gloria y misericordia. ¿Cuánto lo creen? Oiga, el que tiene oído, oiga, los que no se hagan los sordos, hermano, las sordas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. ¿Qué estoy leyendo yo? La palabra del Señor, ¿sí o no? Y la palabra del Señor es ¿quién? Es el Espíritu Santo, es el Señor Cristo, el Espíritu Santo hecho, el hecho letra, hermano. Como desde el principio, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y esta noche el Espíritu Santo nos está diciendo, el que tiene oído, oiga, oiga, el que tiene oído, que me abra la puerta, que esto está a punto de terminar. El que tiene oído, decídase. Oiga, esto es cuestión de tomar decisiones. ¿Usted acepta la misericordia o está aceptando juicio, hermano? No se deje dominar de sus sentidos. Dice el profeta, Señor, usted tiene que poner esos sentidos bajo el poder de Dios, bajo el poder de la palabra. Si usted no ha escuchado la voz de Dios, si no ha abierto todavía la puerta a Dios, es porque usted todavía le está gobernando por algún sentido, le está haciendo mucho mal. ¿Cuánto lo creen? Dice, pero si los sentidos están en contra del llamado de Dios, cuando Él dice, el que tiene oído, oiga, ábrame la puerta que yo quiero entrar a Él. Si está, si usted no lo ha hecho, hay algunos sentidos que están en contra de esta palabra, hermano. Y si están en contra de la palabra de Dios, de pronto usted está muy mal. Porque esos sentidos tienen que estar totalmente al servicio de la palabra, al servicio de Jesucristo, hermano. Y hermanas, ¿cuántos aman la palabra del Señor? ¿Están entendiendo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga. A la iglesia de Cristo. Porque Dios nos llamó, llamó un pueblo, Él nos llamó a nosotros el pueblo espiritual, Israel espiritual, y Dios nos ha llamado, nos metió aquí en el redil de las ovejas, nos trajo aquí, ¿para qué? Porque Dios tiene algún objetivo con nosotros, Él nos trajo aquí para que nosotros podamos abrir la puerta a Él y Él entra a nosotros. Él nos hace su novia, somos los hijos de Dios y nosotros tenemos que vencer. Oiga, y el Espíritu Santo es el que habla a las iglesias, no al mundo. El mundano no sabe nada de esto. Dice el profeta del Señor, dice, vosotros no juzguéis al que está afuera, dice, perdón, en Romanos 8, dice, vosotros no juzguéis al que está afuera, ¿qué sentido tendría yo juzgar al que está afuera? Nosotros tenemos que, oiga, hablar al que está dentro, a la iglesia, porque dice el Señor, entonces si ustedes juzgan al que está afuera, ¿a quién voy a juzgar yo si ustedes están hechos para juzgar al que está dentro de la iglesia? No tenemos que ser juzgados por la palabra, por el Espíritu de verdad. No solamente el que se para aquí, yo soy el primero, el cual Dios tiene que cambiar. Yo tengo que aceptar a Jesucristo para poder que esta palabra sea una palabra viva, eficaz y llegue, sea proyectada, que proyecte vida en cada uno de nosotros, hermano. Oiga, he dicho muchas veces, el que se para aquí es igual al que se sienta, a esa niña que está en esa cuna pequeñita, es igual, todos valemos lo mismo para Dios. Yo no me voy a salvar que porque estoy aquí parado, yo no me salvo porque estoy dirigiendo, porque soy un director, porque soy músico, eso a mí no me sirve para nada. A mí me salva una experiencia propia, vivida con Jesucristo la palabra. Cuando yo le abro a Jesucristo, yo estoy diciéndole, Señor, yo quiero vivir una experiencia contigo. Entra, Señor, a mi casa, entra a mi corazón y dame de ese pan de vidas. Ven, cena conmigo, Señor. Eso que tenemos que hacer nosotros, hermano. Mientras usted no abra la puerta, mientras usted no le crea a Dios, mientras usted no dé el paso, haga un compromiso con Dios a través del bautismo bíblico, usted está seriamente corriendo peligro, hermanos. Porque Él vendrá como ladrón en la noche cuando vosotros no me esperéis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, las iglesias del mensaje de la hora. La denominación no conoce la palabra. La teología, no, ellos no conocen la palabra, el mundo no conoce la palabra. Esto es para la novia, porque la novia es la que recibe la palabra, recibe un mensaje de restauración. Y Dios nos ama tanto, ¿cuánto creen que Dios ama a la novia, hermano? Por eso es que Dios, cada vez que venimos aquí, nos jala las greñas,
nos, nos hace pellizcar, nos hace fruncir cuando Él saca la espada y la clava en nuestro corazón, que toca las partes más íntimas de nuestro corazón, hace lugares recónditos, que tenemos secretos por allá. Si no hay secretos todavía, hay una voz, hay una palabra que se mete hasta ahí, una espada, y redarguye todo allá y le dice: ojo, mucho cuidado, que usted está muy mal. Oiga, y nos ama tanto Él que aquí en Apocalipsis 3:19 dice lo siguiente. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, oiga. Oiga, arrepiéntete, cree al Señor Jesucristo. No es que no, como yo nunca he matado, nunca he robado, yo nunca le hago mal a nadie, yo no digo malas palabras, yo soy bueno. Oiga, ante Dios no hay nadie bueno, hermano. Nosotros estamos ante la presencia de Dios, y cada vez que usted está en la presencia, usted siente que usted es indigno de estar frente a Dios, hermano, frente a su presencia. Nos sentimos cada vez más pecador. Entre más santo ale de Dios a usted, usted más pecador se siente, más culpable se siente, hermano. Porque Dios nos lleva hasta ese punto de hacernos niños de verdad. Porque solo así, cuando nosotros nos humillamos, cuando podemos amarnos los unos a los otros, que podemos perdonar, que se va el orgullo, se va la altivez, se va la discrepancia, se va el yo pienso, solo de esa manera nosotros podemos entrar al reino de los cielos, cuando podemos amarnos y perdonarnos los unos a los otros, porque eso es lo que dijo Dios: solo los niños heredarán el reino de los cielos, hermano. Y un niño es un vencedor. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Oiga, un niño es un vencedor. Aquí hay niños que hemos podido vencer. Un vencedor tiene que vivir la palabra. Un vencedor tiene que dar testimonio de lo que es, de lo que vive. Oiga, dice que vale más un testimonio, un verdadero testimonio, que mil palabras, hermano. Oiga, no necesitamos ni hablar. Solamente con ver nuestro testimonio, hasta el mundo se asusta viéndolo a usted, que es una persona diferente. No necesitamos decir ante nuestros hermanos: yo tengo esto, yo soy aquello. No, es que usted es la lámpara que Dios ha puesto para que alumbre, y esa luz hace que la gente pueda ver que usted es un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Entonces, ¿a quién está hablando el Espíritu? Al mundo. Pero no todos entienden, no todos escuchan, oiga, hermano. Nosotros nos desesperamos: Señor, pero ¿por qué el hermano, por qué la hermana no ha entendido? ¿Por qué no ha abierto la puerta, Señor? ¿Por qué no quiere ser un vencedor? Dice el profeta: Señor, nosotros tiramos la red, sacamos de allí y la jalamos, y si allí salen verdaderos peces. Dice, también salen otros que no son peces, salen lagartijas, sapos, salen culebras, sale de todo. Dice, pero a usted no le toca decir cuál es el verdadero pez. Usted lo solamente tire la red, hable la palabra, y Dios se encargará de sacar sus predestinados, sus verdaderos peces, los verdaderos vencedores, hermano. Eso estamos haciendo cada vez que venimos aquí. Nosotros tiramos la red y Dios se encarga de jalar, de sacar a los peces. Los que creen, los que quieren ser vencedores, los que quieren humillar a Dios, que quieren entregar a Dios, que se quieren ir a las bodas del Cordero, hermanos. ¿Cuántos se quieren ir a las bodas del Cordero? Oiga, no todos escuchan. Escuchar es obedecer, poner por obra, es actuar, hermano. Cuando yo he oído, cuando yo he escuchado, yo abro la puerta y actúo, obedezco, hermano y hermana. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Si nosotros no obedecemos, hemos dado un voto falso al Señor. Se terminó el tiempo. Oiga, hemos dado un voto falso al Señor y no somos parte de Él. El voto que nosotros damos a Dios tiene que ser de todo corazón, hermanos. Tenemos que entregarle todo a Dios, darle todo a Dios, y usted, para que le demuestre usted a Dios que realmente usted le dio un voto verdadero a Él. Oiga, dice el profeta del Señor que cuando una novia se compromete con un novio, dice que si ellos no se dan un voto de corazón, dice que eso no es un matrimonio. Él la ha engañado a él, ella lo ha engañado a él, o él la ha engañado a ella, hermano. Oiga, no son parte de su mismo cuerpo. Nosotros tenemos que ser parte del cuerpo, parte de Jesucristo. La novia es el cuerpo de Jesucristo y la novia es vencedora. ¿Cuántos lo creen? Vamos a terminar. Voy a leer. Se me terminó el tiempo. ¿Me da 5 minutos, hermanos?
Yo quiero leer un testimonio del profeta para terminar. Con esto terminamos. Qué bueno es el Señor, hermano, con nosotros. Cómo nos está preparando antes de que el juicio empiece a caer sobre esta tierra. Cómo nos dice quién es Él, qué es lo que quiere, cómo es que Él nos quiere a nosotros. Y cómo nosotros, creyendo en nuestro corazón, todo lo que pidamos es real, es posible. Él, eso viene a cabalidad, cumplimiento, a cabal cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? Entonces nosotros esta noche sabemos que Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Que nuestros corazones, cada vez que venimos a este lugar, tienen que salir llenos de Él, llenos de su amor, llenos de su Espíritu Santo. Y aquí está la prometida, la amada del Señor. ¿Cuántos son la prometida de Dios? Oiga, la prometida de Dios, Él la ha hecho libre. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, solamente con la palabra, solamente con el mensaje de la hora. No tenemos compromisos con religiones, ni con teólogos, ni con el gobierno, ni con nadie. Porque Él nos ha hecho libres, hermano. Él fue el que dio su vida por nosotros y Él es el que nos levantará de esta tierra. Él nos llevará a lugares celestiales. Y cada vez que venimos a este lugar, nos sentamos en lugares celestiales. ¿Cuánto lo creen? Oiga, nosotros podemos contemplar la hermosura de Dios cada vez que venimos a este lugar, cuando abrimos la puerta, cuando creemos que Él está aquí, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Que Él es nuestro Cordero Redentor. Oiga, que Él se apoderó de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros somos sus hijos. Y Él es el mismo Dios de ayer, hoy, por siempre. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de William Branham, y es el Dios de la novia. Y Él nos levantará de aquí, de esta tierra. ¿Cuánto lo creen? Nosotros tenemos que venir aquí. Cada vez que venimos aquí le pedimos perdón a Dios por las ofensas, los pecados, por nuestros errores que cometemos allá afuera, y Él nos los perdona. Él quita toda esa responsabilidad del pecado. Él la quitó desde el Calvario. Nosotros solamente tenemos que aceptar el perdón y vivir como seres de verdad perdonados por Él, que creemos en Él. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Oiga, Él mismo fue el que le dijo al profeta, dice el profeta que, contando él una anécdota, él dice que en este mensaje, las bodas del Cordero, dice él, que él tenía tanta responsabilidad del Señor, que él tenía ese llamado de Dios, aún desde niño, que ustedes lo saben. Dice, yo una vez quise huir de Él, de la presencia de Él, y me fui al oeste, dice el profeta, se fue huyendo de Dios. ¿Cuántos están huyendo de Dios? Oiga, se fue huyendo de Dios, dice el profeta, y yo por donde andaba, por donde yo caminaba, día y noche, yo escuchaba la voz de Dios que me decía, Adán, Adán, ¿dónde estás? Dice el profeta, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y esta noche está Él llamando a aquel que no ha querido abrir la puerta todavía y que conoce de Él, que ha escuchado la promesa, está llamándole y diciéndole, hijo, hijo, ¿dónde estás? ¿Cuántos quieren dar la vida al Señor Jesucristo, hermano? Hay que darlo todo a Él. Él es el mismo Dios que le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros estamos hablando de un Dios vivo, un Dios real, el Dios de la creación. El mismo Dios fue el que le dijo a Moisés allá cuando estaba en la zarza ardiente, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar que estás pisando, santo es. Y ese mismo Dios está aquí esta noche, ¿cuántos lo creen? Él es el mismo Jesús que se paró frente a la tumba de Lázaro y lloró. Oiga, lloró porque Él, Jesús, era hombre ahí parado frente a la tumba de Lázaro, llorando, viendo la incredulidad de todos aquellos que están allí amontonados, mirando a ver si Él sí podía realmente levantar a Lázaro. Y Él lloró, pero cuando Él se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el profeta del Señor dice que Lázaro llevaba 4 días de muerto. Dice que aún la muerte tuvo que huir del cuerpo de Lázaro, que ya estaba deteriorado y que ya su nariz estaba carcomida por los gusanos. 4 días ya estaban los gusanos paseándose en la carne de Lázaro, ya estaba fétido. Y el poderoso Jesús fue y lo llamó y lo levantó de la tumba. Y ese poderoso Jesús es nuestro novio celestial, nuestro redentor. Es el que está tocando esta noche diciendo que le abra la puerta, que Él quiere sacarlo también de esa vida de engaño en que está. ¿Cuántos aman a Jesucristo, hermano?
Él dijo, Lázaro, ven fuera. Oiga, pero cuando, tú mismo, Señor Jesucristo, dijiste a William Branham, oiga, ¿cuánto creen que él hablaba con William Branham? Muchas veces y de muchas maneras habló con William Branham en diferentes partes, diferentes lugares, especialmente en las montañas. ¿Cuánto lo creen? Oiga, dice el profeta aquí, después que tú... Una vez estaba el profeta por ahí de cacería en una montaña y había prevención, había preaviso de que iba a haber una gran tormenta, que no se acercaran a esa montaña, porque cuando allí llegaba esa tormenta, la ventisca dice que el que estuviera allí podía morir porque eran 6-9 metros de nieve. Dice que nadie, no dejaban de entrar a la gente allá, pero el profeta estuvo allí en ese lugar mucho antes de que empezara a soplar, y estaban los noticieros avisando: no se metan allá, salgan de a los que estén allá, que salgan porque hay peligro, va a haber una gran tormenta, una gran ventisca. Y el profeta creyó en su corazón. ¿Cuánto creen en su corazón? Cuando usted cree en su corazón, lo que usted le pida a Dios, su palabra, Él la escucha, y eso tiene que ser verdad. Lo que usted cumpla, eso se tiene que cumplir. Y Dios, el profeta, la voz de Dios en el profeta hizo muchas cosas, cumplió muchas cosas. ¿Por qué? Porque él creyó la promesa. ¿Cuánto creen la promesa, hermanos? Que la palabra es para nosotros. Y dice el profeta aquí lo siguiente, en el mensaje: el que está en vosotros, dice, él estaba allá en la montaña cuando Jesucristo le habló, y él dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué regresaría? Porque él le dijo: William Branham, detente. Él estaba descendiendo ya, huyendo de la ventisca, y le dijo al Señor, dijo: detente, regresa. Y él: pero regresarme yo, cuando viene esa tormenta encima de mí, puedo morir allí dentro, si ya no puedo ver ni siquiera seis metros de distancia donde yo estoy, eso viene encima, eso es peligroso, yo no puedo, ¿cómo que me devuelva? Estaba, pero William Branham se paró allí y a pensar, a discrepar con la palabra del Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo Dios me dice que me devuelva si allí yo voy a correr peligro? Pero es que cuando Dios quiere hacer una cosa, Él se manifiesta. Oiga, en medio del peligro es donde él aparece. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y dice él aquí, dice: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué regresaría hasta aquí? Y esperé unos cuantos minutos y comencé a levantarme otra vez, y tan claro como yo alguna vez quisiera oírla, una voz dijo: yo soy el creador de los cielos y de la tierra, yo hago al viento y a la lluvia. Me quité el sombrero, yo dije: gran Jehová, ¿eres tú? Él dijo: yo fui el que hizo los vientos cesar sobre el mar, yo fui el que hizo que aplacaran las olas, yo creé los cielos y la tierra, yo fui el que te dijo que hablaras por esas ardillas y ellas vinieron a existencia, yo soy Dios. Ahora, cuando una voz le hable a usted, fíjese en la escritura, si no es escritural, déjela quieta, no importa cuán claro sea, aléjese de eso. Oiga, ¿a quién le cree más usted? ¿Al que le está diciendo abra la puerta o al que le dice no le abra, no haga caso, no obedezca? ¿A quién le cree más usted esta noche? Yo dije: sí, Señor. Él me dijo: háblale a esos vientos y a esa tormenta y se apartarán. Ahora esta Biblia está delante de mí y mi vida está en eso. Yo me levanté, yo dije: yo no dudo tu voz, Señor. Dije: nubes, nieve, lluvia, sellizca, no me agrada que hayan venido. En el nombre de Jesucristo, vayan a sus lugares. Yo digo que el sol debe salir inmediatamente y que brille por 4 días hasta que nuestro viaje de cacería haya terminado y yo salga con mis hermanos. Oiga, y comenzó a hacerse un ruido como... Dice, de esa manera, y luego hizo, y entonces fue así, dice el profeta, y ahí paró. Me quedé muy quieto, mis hermanos estaban allá, y preguntándose qué estaba sucediendo, y la sellizca y la lluvia se detuvieron, y allí vino un viento soplando a través de la montaña, el cual se levantó las nubes, y una se fue por el lado este, la otra el noroeste y sur, y en esos unos cuantos minutos el sol estaba brillando agradablemente, calientito. Esa es la verdad, Dios sabe que es la verdad. Oiga, dice que la gente después de que vio que eso se detuvo, porque vieron cuando venía la tempestad y cuando vieron que se detuvo, dice que por 4 días el sol estuvo calentando ahí,
como lo pidió el profeta del Señor, dice que la gente estaba aterrada, sorprendida de ver que eso había sucedido, había acontecido. Y se presta aquí, ahora vamos a poner de pie, hermanos. Ahora, ¿qué haría él si estuviera parado aquí? Si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, él diría: yo solo puedo hacer lo que el Padre me muestra que haga, ¿correcto? Bueno, así es como él lo hizo ayer. Ahora, es el mismo, él es el mismo. ¿Qué de la enfermedad? Su precio ya ha sido pagado. Cada uno de ustedes ya ha sido sanado de su enfermedad, ¿correcto? La congregación dice: por eso cada uno de ustedes ya ha sido perdonado, pero tienen que aceptarlo, oiga, hermano. Cada uno ha sido sanado, pero tienen que aceptarlo. ¿A cuántos ha sanado el Señor? ¿A cuántos ha perdonado? Dios nos ha sanado a todos, hermanos. Nos ha perdonado a todos, solo tenemos que aceptarlo, hermano. Creer que Él es el mayor por los siglos y que Él está esta noche aquí en este lugar, hermano. ¿Cuántos lo creen? Ahora, para probar que Él es el mismo mayor hoy por los siglos, si Él estuviera parado aquí, Él no le podría sanar en lo absoluto con su incredulidad. Oiga, ¿alguien está enfermo esta noche? Si usted tiene fe, ¿qué Él le va a sanar? Oiga, Él lo sanará, porque Él es el mismo ayer y por los siglos. Yo estoy leyendo las mismas palabras que habló el Espíritu de verdad allá en aquel día. Y esa palabra no muere, siempre permanece, porque Él es un Dios vivo, es un Dios real. Y Él está esta noche para todo aquel que le necesite y que crea, hermano. Dice: usted tendría que creerlo al igual como tiene que creerlo ahora mismo. Tendría que ser igual, ¿ve? Mas muchas grandes obras no pudo Él hacer en su día debido a la incredulidad de ellos. Correcto, muchas grandes obras Él no puede hacer en el día de hoy por causa de la incredulidad. Ahora, ¿quién fue el que podía predecir eso? Dios. ¿Quién fue el que dijo esto? Dios. ¿Quién fue el que hizo aquello? Dios. ¿Quién fue el que dijo a dónde estaría el sol, el venado, el caribú, todas las cosas y las siete, todas estas cosas que han sucedido? ¿Quién fue el que dijo eso? El Cristo que está en nosotros, profetizando a través de nosotros, revelándose que Él es el mismo ayer y por los siglos. ¿Quién detuvo los vientos? ¿Quién creó las ardillas? El mismo que creó un cordero para Abraham. Cuando le llamó Jehová Jireh, aquellos nombres compuestos de redención aún son aplicados a Él. Él todavía es Jehová Jireh. El Señor puede proveer de un sacrificio. Vamos a orar. Si alguien está enfermo, necesitado, bien sea porque en su propia vida, su propio cuerpo, o por algún ser querido, esta noche crea que Jesucristo está esta noche en este lugar, aquí en medio nuestro, y que Él escucha la oración que se haga creyendo en nuestro corazón, que la hará real. No importa lo que sea, hermanos, Dios escucha y es poderoso para cumplir su propia palabra. Vamos a orar. Padre celestial, hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos escuchado tu voz, Padre amado. Padre, nosotros creemos que tú eres quien nos has escogido, Señor, que tú eres el Dios de la antigüedad y que estás aquí en este lugar porque tú eres el mismo ayer y por los siglos, que tú no cambias, Señor, que tú eres un Dios real, un Dios vivo, Padre, que fuiste tú el que hablaste allá a nuestros hermanos en la antigüedad y que hoy has hablado a nuestro profeta, que has hablado a la novia, Señor, que has escogido una novia, Señor Cristo, a través de todas estas siete edades, Padre amado, y que la novia cree en su corazón que lo que pida creyendo tú lo harás, Padre celestial. Hoy oramos, Señor Jesucristo, por nosotros mismos, oramos, Padre amado, uno por el otro, para que tú puedas bendecirnos, Señor Jesucristo, que la sanidad, el poder de la sanidad divina, Señor, sea derramado sobre cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos llene de su gloria, de su poder, que nos llene de su salud, Señor. Oramos por nuestros seres queridos, de quiera que estén, que tú les bendigas, Padre, que tú puedas restaurarlos, que tú puedas regenerar sus vidas, Señor, y que seas tú, Señor Cristo, sanando cualquier enfermedad, Padre, porque lo declaramos en el santo nombre, que es poderoso y grande, sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Thank you.
hermanos. Hermanos, o sea, no somos gozados en la palabra. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde para ser despedidos. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, glorioso Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor Padre, por lo que has hecho con nosotros en esta tarde, Señor, por habernos, Padre, hablado a través de nuestro hermano, Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú, Padre, dándonos en cada momento, Señor Padre, de esta vida, Señor Padre Celestial. Que las pruebas, Padre, que se nos presenten, que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos, Señor, para que un día podamos llegar a esas bodas, Señor Jesucristo, y gozarnos contigo, Señor, allá en la eternidad, Señor Padre Celestial, donde, Padre, nos preguntarán, Señor Padre Celestial, Padre, y hablaremos, Señor Padre, que tú eres un grande Dios, Señor Padre Celestial, tú eres el Rey de Reyes, Señor. Queremos salir de este lugar, Señor, pero no queremos salir de tu presencia, Señor Jesucristo. Queremos ir, Padre Celestial, bajo tu presencia, Señor Jesucristo. Queremos, Padre Celestial, el domingo, Señor, volver, Señor Padre Celestial, con esa expectativa, Señor Padre Celestial, de escuchar tu bendita palabra, Señor Padre Celestial. Queremos venir, Padre Celestial, a saciar nuestra sed, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a desesperar, Señor Padre Celestial, y a sentir el deseo, Padre Celestial, de tu palabra, Señor Padre Celestial. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar ese cantito, hermano. Deseamos que podamos ser despedidos. Vamos a cantar el cantito que dice: libre, tú me hiciste libre. Creo que estamos libres en esta tarde, hermano. Cantémosle con gozo. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. En Egipto esclavo fui, en Egipto esclavo fui. Sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui del faraón. Triste fui, triste estaba mi corazón. Lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba mi corazón. Lloraba, hazme libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Fue Moisés a Faraón, fue Moisés a Faraón. Sí, sí, oh sí. Fue Moisés a Faraón. Deja ir a mi pueblo para rendirle culto a dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo para rendirle culto a dicho el Señor.